Lo que pienso yo, no sé, a ver, yo por ejemplo es que no suelo firmar nada que sea verídico o que me enseñen un papel que esté bien informado o que tengan bien estructurado, por decir de alguna manera, esa información. Yo no firmo así que me enseñen un papel que diga, venga, fírmame esto para tal cosa, yo no voy a firmar. Si no me enseñas un poco más o me explicas hacia dónde va esa firma, ahí sí que te lo puedo firmar, pero si no, no.